Y muy buenos días a todos amigos, aquí Agus 333 en directo de Tutoriales 333. Y hoy se estarán preguntando qué es lo que vamos a aprender. Seguramente, pues de haber visto este enorme boquete, vamos a aprender a hacer una bomba de tiempo. Tom, 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 tom. Pues bueno, vamos a aprender. Bueno, lo necesario para hacer la bomba de tiempo es tener una buena idea. Esta idea la he creado yo mismo, así que bueno, lo que necesitamos es, obviamente, TNT, redstone, soltadores para el tiempo, dispensadores, obviamente, un botón, cualquier tipo de botón, una puerta de iron y una casa. ¿Qué más falta? Claro, no vamos a olvidar los repetidores y, obviamente, la madera luego lo conseguiremos. ¿Qué más era? Ah, claro, lava y flechas. Esto va a ser explicado a menudo cuando vayamos avanzando en el video. Pues bueno, vamos a dejar este enorme boquete que ha sido por la enorme explosión. Pobre hombre, murió. Eso le pasa por robar, chicos. Nunca roben. Chicos, nunca roben porque eso es malo. ¿Recuerden? Pues bueno, vamos a una zona alejada. Uy, que se me laguea. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, ya vamos a hacerlo cerca del boquete. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues lo primero es poner esto. A ver. Necesitamos esto. A ver, vamos a quitar esto. Las flechas vamos a pasarlas para acá, obviamente. Y bueno, ¿qué es lo necesario? Primero, hacer la casa. Pues bueno, voy a hacerla rapidísimo. Así que bueno, chicos, hago una intersección y termino la casa. Chicos, mejor no hago la casa porque tomaría mucho tiempo. Uy, que se me laguea. Mejor hacemos el mecanismo una vez y luego ustedes pueden esconderla donde ustedes se les plazca la gana. Pues bueno, vamos a hacer esto. Lo primero es tener un botón aquí. Y aquí, esto lo dejamos. Pues bueno, ahora vamos a hacer un agujero para abajo. Puede ser lo más profundo que puedan. Pero con esto bastará. Con tres bloques bastará. Pues bueno, vamos a romperlo. Tenemos que hacer esto bien largo, recuerden. Bastante largo. Bastante, bastante. Ups, aquí. Bastante largo, lo más largo posible. Pero con esta pequeña cantidad de bloques, obviamente, va a dar. Pues bueno, ahora vamos a agarrar el de esto y vamos a pasarlo para acá. Muy bien. Claro, recordando que el botón tiene que seguir ahí. Pues bueno, vamos a conectar esto aquí. Vamos a largar esto para acá. Uy, ¿qué pasó? Perdón, perdón, me he equivocado. Aquí tenemos que poner dos, recuerden, espacio de dos. Aquí pasamos esto para aquí. Esto lo rompemos. Vamos a pasar esto para aquí y esto aquí. Ahí estaría conectado al botón. Ahí, como vean, vamos a darle una demostración. Uy, esto que está tapado. El botón está aquí. Bueno, ahí. Como ven, prende. Pues bueno, ahora vamos a poner esto como el tipo de los fuegos artificiales. Vamos a pasar. Ups, que me he quedado pillado. Lástima. Pues bueno, vamos a hacer esto. Como yo he hecho. Hacer. Ay, perdón. Un mecanismo de esta manera. Como el de los fuegos artificiales. Ahora vamos a pasar el resto para aquí. Y esto para aquí. Ahí. Vamos a probarlo de que esté funcionando. Uy, miren. Aquí, ¿qué? Uf. Uy, uy, menos mal que no hemos visto esto, si no sería un enorme fallo. Pues bueno, vamos a poner otro bloque aquí. Y esto se soluciona muy fácil, chicos. No os preocupéis. No os preocupéis porque eso es lo más triste que puede haber. Es muy peligroso preocuparse. Uy, estos lags me están preocupando. Pues bueno, presionamos el botón. Y ahí, como ven, el repetidor va a seguir repitiendo todo lo necesario. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer el reloj. ¿Qué reloj? El reloj para que. Para saber en qué minuto va a explotar la bomba. Esto depende de la eficiencia, que es el tiempo. Esto es medio complicado, así que si no lo entienden, yo lo explicaré al final del video. Esto ponemos aquí. Ahí, si no ven, a ver, no sé si tengo el brillo máximo. Sí, tengo el brillo máximo. Espero que vean, por favor, o si no, luego yo subiré el brillo. Es que eso, un dispensador. Esto es el que dispensa, a ver. Si este dispensa los bloques. No sé si es este el que tira las flechas. Si es este nuevo. Este tenemos que usarlo para la bomba, que va a ser el tema de la bomba. El que tenemos que usar es el soltador. ¿Por qué el soltador? Pues porque es más económico y obviamente. Todo esto pueden hacerlo en Survival, recuerden. Esto sería el reloj. A ver, vamos a agarrar esta flecha. Y vamos a volar. ¿Qué pasa? Presionamos el botón y la persona está diciendo, ¿pero qué es eso? Ese sería el cuenta del reloj. Pues bueno, vamos a romper esto. Y listo. Y listo. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la bomba, lo esencial, para que esta explote y haga
mil fuegos artificiales y nos podamos reír. Obviamente, chicos, recuerden que poner bombas en la vida real es malo, es muy malo. Esto yo lo hagan en juegos o en otro tipo. También si la persona no se molesta, porque si alguna vez esto puede resultar bastante molesto. Así que recuerden, pues sería un excelente troleo usar la bomba de tiempo. Porque el chico que al que se le hacemos no va a estar esperando nada. Entonces va a ser un, tres, tanto tiempo esperando. Pum, explota. Vamos a llevar un poco más cerca del botón. Yo la voy a llevar por lo menos. Ustedes pueden hacerla en un lugar. Obviamente tienen que hacerla cerca del botón. Porque si no, la persona no va a salir afectada en la bomba. Muy bien. Muy bien, ya hecho esto, vamos a hacer un agujero de la longitud, de la larguitud, como ustedes quieran decir. Que quieran. Llámenlo Z, llámenlo X, llámenlo Dragon Ball. Me encanta Dragon Ball, por eso lo uso mucho en mis contextos. Así de esta manera. Pueden hacerlo lo grande que quieran, pero con estos bloques pequeños va a funcionar. Ahora vamos a poner la TNT. Obviamente es lo que va a hacer que esta máquina explote. Terminemos la bomba para que luego venga un amigo y la haga explotar. Jaja. Pues bueno, vamos a llenar aquí. Ups, que me salté de un lugar. Recuerden, entre más TNT va a haber más lag, y entre más TNT, obviamente, más explosiones. A ver, primero tengo que probar esto para ver si puede llegar el repetidor a repetir. Recuerden siempre estar seguros de que su funcionamiento esté funcionando. Obviamente la bomba, esto tiene que llegar hasta aquí para que funcione. Muy bien, funciona. Recuerden suscribirse, por favor, suscribirse, que me ha costado bastante averiguar cómo hacer una bomba a tiempo. Y por favor, suscribirse, compartir y darle like. Por favor, darle like, compartir y por favor suscribirse para ver si quieren ver muchos más tutoriales increíbles que seguramente iré descubriendo en el camino de Minecraft. Pues bueno, ahora vamos a terminar lo que es. Vamos a usar el dispensador. Vamos a poner, agarrar el dispensador aquí. Y vamos a pasar acá. Lo vamos a poner aquí al dispensador. Y ahora lo vamos a llenar de una flecha. Yo les recomiendo llenarlo de flechas o de lo que ustedes quieran. No, perdónenme, no lo llené a ustedes que quieran porque es específicamente flecha lo que necesitamos poner. Y tenemos que llenarla completamente llena, pero con 16 o con 38 va a resultar. Obviamente, vamos, yo la voy a poner en 8, pues por ponerlas, porque son bastantes flechas, vamos a ponerla en 8. Pero entre más posibilidades, entre más flechas, más tiempo va a haber. Vamos a pasar esta por ahí, 9, muy bien. Acá tengo más. Vamos a ponerlas todas en 9. Uy, bueno, 10. Sacamos esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí. Y ahora con la cubeta de lava la vamos a poner aquí. Bueno, ahora esto no lo debemos tocar. No lo debemos tocar porque ya está todo hecho. Como ven, esta sería la bomba en sí. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos a presionar el botón mágico. ¿He puesto el redstone? Sí. Recordar que todo esté funcionando antes de activar. Muy bien, chicos, ha habido una intersesión, perdonadme. Es que pasó algo y no es como de familia. Y bueno, vamos a seguir con la bomba. ¿Qué es lo que pasa? Recordar tener todo activado, como los dije. Todo bien puesto, yo ya he revisado, pim pam, pim pam. Y bueno, ¿qué va a pasar? El chico va a venir con la puerta de iron, porque seguramente ustedes ya tendrán hecha la casita. Él vendrá y activará la bomba. Ahí, como ven, ha de estar escuchando las flechas que serían ahí. Aquí se escucharía más lo que es el reloj. ¿Y ahora qué pasa? Este es el límite de tiempo. Vieron que las bombas tienen tiempo. Que hacen tuk, tuk. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? Ahí se activa la bomba porque ya pasó el tiempo. Y así que ahora muere. Uy, que se me ha cagado. Wow. Como ven, ha terminado el tiempo. Y la bomba ya ha activado. Recuerden, este chico va a estar consciente de que la magnitud, miren el boquete que hemos hecho con la bomba de tiempo, es más grande que este. Como ven, la bomba de tiempo en verdad funciona, te da un tiempo para que tú puedas escapar. Así que, como es la TNT, como obviamente es la TNT, pero este te da un poco más de tiempo. Así que, chicos, así aquí termina el tutorial. Por favor, darle like, suscribirse. Y por favor, la idea fue mía. Yo la inventé, a no ser que alguien más haya hecho la idea antes que yo la haya subido, pero no he visto videos de este tipo. Porque este se me dio por hacerlo cuando estaba tipo aburrido en Minecraft. Y se me ocurrió justamente hoy. Y justamente hoy lo he grabado. Pero bueno, chicos, recordar suscribirse, compartir y por favor darle like y suscribirse. Y obviamente compartir para llegar el canal mucho más a conocer. Recordar suscribirse y ponerme en los comentarios o en Twitter, que va a estar en la descripción.
si quieren algún otro tutorial. Así que yo, chicos, me despido. Espero que les haya servido la bomba. Y bueno, chicos, recuerden, esta bomba va a explotar fuerte. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Yo me despido, así que con mi skin y mi Super Saiyan me despido. Así que, chicos, chau chau.